De tema y entrando en materia con Armando Ayala Robles, que ya deberíamos hacer una sección de Armando Ayala, porque casi todos los días nos da algo de qué comentar. Todo, la mayoría de las cosas negativas, por cierto. Pero bueno, recibe una denuncia, una inconformidad, una queja en contra debido a actos anticipados o actos proselitistas, ¿no? En Ensenada y en Tijuana. Fíjate, mientras Armando ya la presumía en sus redes sociales y con algunos medios de comunicación afines al alcalde, que le aprobaron su cuenta pública 2020 y estaba emocionadísimo porque le habían aprobado su cuenta pública. Es que no lo puedo creer. Hice tanto desastre que no me imaginaba que me van a Hice aprobar. un desastre en el ayuntamiento de Ensenada, pero me la aprobaron, ¿no? Vamos a hacer fiesta. No sé qué estaban haciendo los diputados. No sé qué vieron. Hey. Entonces, pues bueno, mientras él festejaba, pues bueno, ya hablábamos En sobre. Senado lloraba. Y lloraba sangre. Vivía esto la Corporación Policíaca, pero además, la semana del viernes fue presentada una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California por parte del partido Movimiento Ciudadano. Ese maquito lo verán de Sí. Toda la representación de Movimiento Ciudadano pues se activó y evidenció lo que ya que habíamos mostrado, ¿no, Villa? Pero bueno, faltaba que un partido político lo concretara en una queja ante el IE y ante el INE por estas. Pues la utilización de los recursos públicos, el promocionar tu imagen con fines meramente electorales. Y es que vemos ahí una de las tantas bardas que fueron pintadas apenas durante este inicio de año, y todas son en la zona este de Tijuana. La zona donde ha focalizado su campaña prácticamente Armando Ayala Robles en horarios laborales, descuidando por completo su labor como alcalde de Ensenada. Y es por ser supuestamente el coordinador de esta asociación civil, ¿cómo se llamaba? Está Nacionalismo de la 4T, un Alianza nombre, Patriótica. Alianza Patria, ya con ese puro nombre, ¿no? Es más, tiene nombre como de Omapafa, ¿no? Ándale. Onapafa. Tiene nombre como de placas apócrifas, básicamente. Y pues bueno, lo habíamos comentado aquí, nos habíamos burlado de esto, porque lo estaba realizando durante horarios laborales, en días hábiles. Se subía a los camiones de la zona este de Tijuana para promover supuestamente el mensaje del presidente Andrés Manuel López, prácticamente el testigo de Jehová de López Obrador. Ahí andaba de casa en casa, de puerta en puerta. ¿Qué Pero además lleva apoyos, Villa. O sea, por ejemplo, si usted se mete a esta Alianza Patriótica de la 4T, porque además hay en todo el país, o sea, actos como este totalmente ilegales o irregulares lo están cometiendo otros personajes, pero el de Armando Ayala es más descarado, porque Armando Ayala ni siquiera lo hace en su municipio, sino también lo hace en Tijuana, en la zona este de Tijuana, con una clara intención que tiene de ser candidato al Senado de la República, ya sea por Morena o por el PT. Pero sí, es de verdad raya en lo vergonzoso, sobre todo por la forma en que se utiliza este recurso, porque además crearon otra asociación, otra agrupación, Líderes Empresariales con la 4T. Entonces, esos supuestos líderes empresariales dan un recurso, para decir que no hay recurso público, dan un dinero, dan apoyos, y ese dinero o esos apoyos son los que Armando Ayala da a las comunidades, ¿no? Les da desde estos apoyos para construcción de vivienda, desde despensas, todo termina dando un acto meramente, pero además es en horario laboral, o sea, ni siquiera tú dijeras, bueno, utilizó su domingo para poder ir allá, que tampoco se debe hacer, pero no, es en miércoles, en martes, se da por vuelta a Tijuana y se pone a cotorrear ahí, ¿no? Como si Ensenada no necesitara que lo gobernaran. No, es que Jorge, yo no entiendo también esta lógica, ¿no? Y este sentido de qué tengo que estar haciendo en otro municipio entregando apoyos, qué tengo que estar haciendo en otro municipio entregando volantes, volanteos. A ver, si vas a promover un tema que ya sabemos que es una mentira, esa asociación civil, pues hazlo en tu municipio, ¿no? O sea, mínimo, ¿qué tienes que estarte moviendo cada semana, porque lo hace cada semana, buscando posicionar su imagen en la zona este de Tijuana, ¿no? Y esto, como tú lo comentas, Jorge, busca realmente tener alguna, o ser considerado por lo menos por alguno de los dos partidos, Morena o PT, para el Senado de la República. ¿Qué es lo que les quedaría, ¿no? En estos momentos, porque no puede buscar una reelección, porque ya se le acabó las posibilidades de reelección. Es muy poco probable, es prácticamente imposible que pueda ocupar una diputación local y no busca una diputación federal, porque lo que buscaría es tener
una posición que lo haga permanecer más tiempo. ¿Tiene rivales? Sí, tiene rivales. El propio en esa zona dicen que estaban planteando la posibilidad del propio, por un lado, Gerardo Novelo, que sería ya buscar una senaduría, aunque también lo están buscando la posibilidad para para mantener la alcaldía. Y por otro lado, hasta Catalina Zavala la andan mencionando ahí para ocupar el Senado por ese lado, Oye, ¿no? pero además, Villa, qué bueno que presenta la queja el Movimiento Ciudadano. De verdad, qué bueno que lo hacen. Ese es el trabajo que tiene que hacer la oposición. Sí. Pero le comieron a Blas porque normalmente Blas es el que Sí, anda dicen pendiente que con se estos había. temas, No, ¿no? Blas está metido totalmente con esta denuncia ante los consejeros, Sí. contra el regidor José Ramón de Mexicali. Pero ni el PAN, el PAN también está perdido ahí. Pero bueno, fue Movimiento Ciudadano quien termina presentándola y además evidencia, pues, que Armando Ayala, ya sé, es que ya sé cuál va a ser su contestación. Voy a decir, es que no soy yo, son los ciudadanos que me están apoyando y que ponen mi nombre en las bardas. El estilo Bonilla, ¿no? El estilo Bonilla, el problema es que nadie le cree, pero bueno, ¿no? Esto Es un cinicazo, ¿no? Ya es, de verdad, es demasiado burdo lo que van a. Porque además, miren, ahí también nos metimos a la página de transparencia de la misma fanpage de la Alianza Patriótica Chafa de la 4D. sí. Y desde el 2021 le ha estado metiendo lana, ¿no? De a cada publicación, de 2,000 a 5,000 pesos. En las primeras publicaciones fueron de 7,000 pesos. Y dígame, si eso no es promocionar tu imagen, entonces, Sí, ¿qué es, sí. no? Alianza Patriótica, dos palabras fuertísimas, ¿eh? Sí. Alianza, o sea, allí ya me sentí como zurdo acá, ¿Eh? real, ¿no? Alianza Patriótica. Yo creo que le voy a poner Alianza Patriótica algo. Yo creo, ¿no? A tu Siento. próximo hijo. Oye, no, no. Ya. Es más, bueno, vámonos a un corte. Ahorita voy a buscar si por lo menos existe realmente esa.